Bueno, ya estamos de vuelta de publicidad. Nosotros seguimos aquí en Motor Arcos, concesionario Renault Dacia, para llevaros todo el deporte de la Sierra de Cádiz a su ciudad este fin de semana. Óscar. Eso, a ver si el tiempo nos vea. A ver si el tiempo nos da una tregua. Y nos vea asistir a los eventos deportivos, porque es imposible asistir a los eventos. Es que es imposible. Entre... ¿A ti te pasó algo? Sí, bueno, a mí me pasó y todos los fines de semana ya llevamos prácticamente... Muy complicado. Un mes, por no decir tres semanas, que es muy complicado, aunque sí. Los deportistas, hay que decirlo, ¿eh? Claro. Que tienen mucho valor en hacer deporte, aunque esté lloviendo, haga viento, lo que sea, pero no es lo mismo hacer el deporte que llevar una cámara encima, sí, de todo, que la cámara no se puede mojar, sí. O no debería de mojarse. Entonces, claro, es muy complicado llevaros a todos ustedes todos los fines de semana con lluvia, pues algo de actualidad del deporte. En esta ocasión íbamos a ir al partido que había en el pabellón, pero... Hay muchas filtraciones en el techo, entonces prácticamente el campo estaba negado. Decir que estamos hablando de fútbol sala, de fútbol sala, de alto, hay que decirlo. Fútbol sala, exactamente. Que no pudimos jugar su partido, no, por culpa del agua que hay filtraciones en el techo, a ver si por fin ya consiguen, sí, una solución para que no se pueda suspender, porque ya no solamente el fútbol sala, sino también baloncesto, pues ha tenido que suspender muchísimos partidos y se va retrasando, sí, lo que es la temporada. Entonces, pues decidimos de hacer una entrevista algo más personal a Tony Tenorio, que es su entrenador, que hay que decir, Óscar, que lleva más de 20 años, sí, luchando por el fútbol sala. Digo luchando porque no tiene mucha afición, antes sí, la antes tenía, sí, antes tenía muchísima afición, y a lo mejor en verano, con las liguillas de verano que se juegan en el Juana Presa, también hay mucha afición, sí, pero en invierno, pues la verdad que está falta de esa afición, sí, y de ese apoyo, hay que decirlo. Hay mucha afición, como tú has dicho, en la liga de verano de Juana Presa, que se llena la grada a repletar. Pues sí. Pero no sé si en invierno la gente, también porque es un sitio que también está un poco más alejado, también... No sabemos, no sé, el porqué. No sé si la gente le cuesta ir al pabellón. No lo sabemos, pero desde aquí siempre hacemos un llamamiento para que apoyemos al fútbol sala, porque a pesar del poco apoyo a lo mejor que pueda tener, pero ahí está su entrenador día a día con los jugadores, Iván. ¿Subcampeones? Sí, han quedado subcampeones ya. Ya, sí, han prácticamente apenas un punto, sí, o algo así. El equipo que estaba tercero ha perdido. Ha perdido. Entonces, por lo ya, tanto, ya definitivamente. El domingo se proclamó subcampeón, aunque falta un partido del arco, un subcampeonato. Pero... así que... Subcampeones de Cádiz, y ahora viene la Liga Copa, de ¿no? Primavera. La Copa Andalucía, creo. De Primavera, no sé, también. La Copa Primavera, que se celebra con... digamos, las ocho provincias de Andalucía, con los mejores equipos, vienen aquí a Arcos de la Frontera, y eso sí va a necesitar apoyo de los arcenses, porque podemos quedar campeón de Andalucía, y si ganamos sería representar a Andalucía en el Campeonato de España. Bueno, pues si te parece... Vamos a ver tu entrevista, ¿no? Que seguramente será muy interesante. Muy buenas, compañeros. Aquí estamos de nuevo en Grada Deportiva, y en esta ocasión... vamos a poder conocer a un grande del fútbol sala en Arcos de la Frontera, a Tony Tenorio. Bienvenido, Tony. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A Grada Deportiva. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, aquí nos sentimos prácticamente como en casa, ¿no? Que bien estamos aquí en el sofalito, realmente, ¿verdad? Muy bien, muy acuerdo, muy bien. Sobre todo porque en Grada Deportiva siempre apostamos ya no solamente por ir a los campos de fútbol u otro tipo de deporte y vivirlo intensamente, sino también conocer la otra parte, la otra cara del día a día y la vida un poco más personal de aquellas personas que están luchando todos los días por el deporte y no lo vemos realmente, Tony. Entonces nos gustaría conocer cómo comenzaste tú en el tema del fútbol sala. ¿Qué te motivó? Bueno, el fútbol sala comencé desde muy pequeñito. Había un señor aquí en Arco que era Soria, ¿no? que en aquella época, pues bueno, creó un equipo Benjamín, que era un seguidito. Y bueno, me dio por jugar al fútbol sala. Ya lo practicábamos lo que eran los colegios. Pero bueno, a nivel así un poco, digamos, federado, que él empezó, pues ya él comenzó y bueno, nos llamó, hizo como una preselección de todos los colegios y jugamos participando con el nombre de Arco, que precisamente éramos de torneo y bueno, y fui jugando y con los años, pues nada, también estuve en el mundo del fútbol. Pero bueno, por circunstancias ajenas, pues no me gustó, no me agradó y seguí jugando fútbol sala. Luego también tenía a mi tío Javi Tenorio jugando fútbol sala. Bueno, me dio la oportunidad de entrenar con el Terraza, con aquel gran equipo que había en aquel entonces en División de Plata. Y bueno,
hizo una prueba con ellos y realmente pues le gusté al entrenador de la época. Y bueno, y participé con ellos más de media temporada, con él, cogiendo mucha experiencia ante muy grandes jugadores, como eran bueno, aquellos equipos de Melilla, Tenerife, la Universidad de Málaga, Murcia. Eran grandes equipos donde cogí experiencia. Y así sucesivamente, pues bueno, fui participando en muchos equipos de arco, que había grandes equipos en arco, con grandes jugadores, y bueno, y hasta el día de hoy que sigo todavía en el mundo de fútbol sala. Bueno, hay que, me comentabas al principio que era, jugabais en los colegios prácticamente, ¿no? Eso hoy día parece ser que se está perdiendo un poco, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nosotros en aquella época recuerdo que teníamos que saltar lo que era la pared de los colegios. Y era verano y había equipos esperando para jugar. Hoy en día no, hoy en día hay otras diversiones donde los chavales, pues bueno, hay mucha tecnología y no practican tanto el deporte. Echan sus ratos, como yo digo. Pero no hacen a nivel tan serio como a mí me gustaría, ¿no? Pero bueno, el equipo que tengo, los chavales, bueno, aportan lo que pueden, tienen sus trabajos también, que son duros, pero bueno, se lo toman bien, vienen a entrenar y a jugar y bueno, y hasta el día de hoy. Más o menos llevas 20 años prácticamente en el mundo de lo que es el fútbol sala. Sí, la verdad que sí, quizá más, ¿no? Pero sí, llevo muchísimos años y cada día, pues, una pasión, como yo digo, el fútbol sala es una pasión diferente. Yo lo vivo de una manera muy intensa. Y para mí el fútbol sala es muy diferente al fútbol, ¿no? Que el fútbol es un deporte rey, muy bonito y que tiene sus emociones. Pero el fútbol sala en sí es emoción constante, es emoción llegada, portería. Y eso hay que vivirlo, hay que. Realmente a mí me gusta mucho. ¿Y como entrenador cuánto tiempo llevas? Bueno, como entrenador empecé. Yo siempre, cuando era jugador también, trataba de ser entrenador, pero luego empecé también con ligas locales aquí de verano, y bueno, con algunos clubes aquí de verano, de equipos como los Pitos, etc. Pero ahora llevo, este va a ser mi quinto año consecutivo, comencé cogiendo un equipo de juveniles, chavales que, bueno, que nunca habían participado en fútbol sala federado, y que venían, como yo digo, un poco rebotados del fútbol, etc. Y bueno, y comenzamos a ir, metí una liga asociación, una liga, pues bueno, entonces porque no sabían los movimientos, no sabían hacer paralela, no sabían jugar fútbol sala en sí, ¿no? Luego, bueno, dio un buen resultado, los chavales se lo tomaron en serio, bueno, jugamos la liga de federación, donde ya la liga sí era más competitiva, la liga ya nos enfrentábamos equipos como el 23, casi su campeón de España juvenil, el Virgili, que tiene una gran tradición en Cádiz, etcétera, y bueno, y quedamos segundos, subcampeones, lo que nos dio acceso a jugar la Liga Nacional Juvenil de División de Honor en el grupo 8E, y nada, lo hicimos muy bien, ahí nos enfrentamos ya a canteras muy potentes como las que tiene el Real Betis Futsal, el Ceutí, canteras realmente ya de equipos de segunda, el Antequera, el Humantequera, que en aquella época estaba en primera división. Y bueno, lo hicieron realmente muy bien los chavales. De 12 que habíamos, pues quedamos sexto, pero desgraciadamente no tenemos cantera, desgraciadamente económicamente tampoco tenemos presupuesto. Y lo tuvimos que dejar y bueno, y hasta ahí terminó esa ilusión de juveniles. Prácticamente, porque vemos muchas veces que hay más afición al fútbol en sí que al fútbol sala, aunque también hay que decir que las ligas de verano, el Juana Presa, como por decirlo, eso es. Quien vaya allí disfruta, ve el campo lleno y se juega prácticamente todos los días, y no un partido, sino varios partidos en un día. Pero lo que es tú como entrenador todo el año, no solamente es en verano. O sea, ustedes jugáis todo el año, o sea, invierno, como ya en verano supongo que tenéis otro tipo de. Jugáis otro tipo de liga, ¿no? Sí, nosotros comenzamos normalmente, esta liga comienza en octubre. Luego es un poquito más corta porque hay menos equipos que lo que es el fútbol, ¿no? Comenzamos en octubre y luego pues terminamos en mayo precisamente, porque se hace una copa provincial primavera, que es lo que da, digamos, y luego bueno, se puede jugar también la Copa Andalucía, pero eso es decir, te da acceso si eres campeón de la liga, si eres campeón de la copa. Pero sí, en verano se pone la buena presa, pues muy bien. Hombre, es decir también que el fútbol sala no es ahora actualmente el deporte de moda que fue hace 20 años. Yo recuerdo el pabellón cubierto, yo no lo he visto nunca lleno, a no ser de algún evento que haya en particular, ¿no?
Pero yo nunca he visto el pabellón lleno como veía cuando venía la terraza. Este pabellón era vibrante, era un tambor en un pabellón cerrado. Eso se sentía más que en el fútbol, porque en el fútbol sí hay más afición, más espectadores, por lo que haga, pero ese tambor ahí en un pabellón cerrado, eso era una presión y era muy bonito. Yo lo he vivido y realmente era una emoción especial. Se echan falta, ¿no? Se echan falta. Hoy en día, si acuden 50, son muchos. Es muy cierto que, bueno, que desplazarse únicamente para ver un partido de fútbol al pabellón hoy en día cuesta mucho. Vemos también en otros deportes, ¿no? En baloncesto igual, ¿no? Desplazarse al pabellón para ver baloncesto también cuesta mucho. La Real del Arco de fútbol, no estoy hablando en particular, no la veo llena como le gustaría al Arco Club de Fútbol. Solo cuando se está jugando la liguilla. O sea, la afición hay que motivarla un poco a poco, pero bueno, hay muchas diversiones hoy en día que la gente pues no opta mucho por ir al deporte. Pero bueno, ojalá poco a poco el fútbol sala, que ese es mi objetivo, se vaya, bueno, siguiendo con la gente, con la afición, que vengan y que bueno, que sigan acudiendo al pabellón y apoyar al equipo de fútbol sala. ¿Qué dificultades has visto, Tony, a la hora de poder seguir como entrenador en el fútbol sala? Hombre, obviamente la dificultad es como todo, ¿no? El fútbol sala no tiene un aporte económico tan grande como tiene clubes de fútbol. El fútbol sala no tiene directiva. Aquí nos apoya algunas publicidades, ¿no? Y el ayuntamiento, ¿no? Que de aquí da la gracia, pero obviamente la junta directiva, como quien dice, soy yo. Yo hago de presidente, yo hago de entrenador, yo intento buscar la publicidad. No por, bueno, no es por nada, pero es la verdad, ¿no? Y bueno, pero hay gente ahí, bueno, también apoya, ¿no? Por parte del ayuntamiento y bueno, pero es muy difícil, diferente a un club de fútbol que tiene, hay gente que, bueno, que tiene a sus botilleros, a sus preparadores físicos, a un presidente, vicepresidente, en este caso no existe. Prácticamente Tony Tenorio lo hace todas las funciones. Hombre, no por eso me flore, pero realmente así, la realidad. Es la realidad. El ayuntamiento aporta lo que puede, los saberes de la oficina, pues intentan ayudarme en desplazamiento, en tema de arbitraje, pero yo me tengo que poner en contacto con el otro club, yo cuando tengo que recibir al equipo del otro equipo cuando llega al pabellón, yo tengo que organizar el viaje cuando vamos fuera. O sea, yo tengo que buscar jugadores, todo un poco. Es la realidad, no por eso me flore, pero bueno, en realidad estoy muy contento. ¿Cuántos jugadores tiene ahora mismo? Tengo 15 jugadores. En el fútbol sala tienen que ir 12 solo en inscripción, pero tengo 15 jugadores actualmente en plantilla. Lo que es muy cierto que, desgraciadamente, pues todos no pueden acudir por su trabajo. Son personas que trabajan en la construcción, algunos en el campo, y tienen horarios muy difíciles y en el fútbol sala también me ponen horarios tempranos y nunca voy con toda la plantilla que me gustaría. No he competido con toda la plantilla todo el año, pero bueno, los chavales lo han hecho muy bien, pues, bueno, a pesar de no estar todo el equipo. ¿Ahora mismo cómo vas en la Liga Provincial? Bueno, vamos a quedar subcampeones. Está ahí el Puerto Real, que ha sido campeón, y bueno, es un equipo con mucha solera, lleva muchos años compitiendo juntos. Yo cada año tengo que renovar la plantilla, pero bueno, vamos a quedar subcampeones. Ahora comenzamos después de Semana Santa lo que es una Copa Provincial Primera, que le llaman, y ojalá pues optemos por ahí, que bueno, dar la información también, que al final va a ser Arco. La serie final va a ser Arco. A ver si llegamos. Y bueno, y si ganamos esa copa, pues nos da acceso a jugar la Copa Andalucía, que se va a celebrar precisamente en Puerto Real, del 18 al 20 de mayo. Entonces va a ir bastante bien, ¿no? Va a ir bien. Hombre, bien, claro, subcampeón. A pesar de todas las trabas, de que el trabajo tiene que compatibilizarlo y todo, pero ahí están dando, sí, sí. Eso es pasión, ¿no? Sí, eso es pasión, es un mérito. También decir que en el fútbol sala ningún chaval no cobra un céntimo. O sea, no cobran nada. Es pasión, porque le gusta y bueno, y porque bueno, quiere jugar, competir y hacer lo mejor posible. Bueno, me has comentado que dentro de poco, bueno, hoy tenía que haber jugado un partido,
pero lamentablemente tenemos siempre el problema del pabellón, que se niega y nos hace ese fastidio, por decirlo de alguna manera, que nos impide de poder disfrutar de fútbol sala. Sí, exactamente. Hoy teníamos un partido, que era el último de la liga, contra el Winterthur Cádiz, un buen equipo muy competitivo, pero desgraciadamente el pabellón, pues bueno, con estas lluvias tan grandes que están viniendo, tiene filtraciones de agua en varios puntos de la pista y bueno, se hacía inviable jugar porque ponía en riesgo a los deportistas, ¿no? Y no lo vimos apto. Entonces optamos por llamar a la delegación de Cádiz y bueno, lo aceptaron, me puse en contacto con el otro equipo y lo aceptó también. Y nada, pues nada, ya se le puso en conocimiento también al ayuntamiento que no se iba a participar en este partido, no se podía jugar. Queda pasado ahí a una nueva fecha. A mí me gusta una cosa que tú has comentado, Tony, de que el fútbol sala no es como el fútbol, es más vibrante, ¿no? Lo vives de otra manera, con otra intensidad, ¿no? ¿A qué te refieres con otra? Sobre todo para las personas que no ven desde casa, ¿a qué te refieres con esa intensidad? Sí, el fútbol sala, me refiero a intensidad, es que el fútbol sala es continuo, es constante, es una jugada hacia aquí, una jugada hacia allá, mucha emoción. El fútbol tiene su emoción, pero el fútbol, hay momentos que bueno, que el juego está muy atrás, en defensa, moviendo y está la cosa un poco, digamos, relajada, no están tocando, pero el fútbol sala tiene que estar constantemente atento a la jugada, porque se puede llegar de una portería a otra, muy rápido, en una paralela, en una diagonal, e incluso el mismo portero puede sacar rápido y meterte un gol, ¿no? El fútbol es otro tipo de deporte emocionante, pero que no tiene para mí esa intensidad de juego que tiene el fútbol sala. Y tú que has sido jugador y entrenador, se nota, ¿no? El cambio bastante, lo vives de otra manera. Sí, sí. Muchas veces te entra ganas de meterte en el campo y hacer tu labor, ¿no? Exactamente, es lo que te iba a comentar. Hay veces que dices, uy, pero has fallado ese gol y yo lo tenía que meter. Sí, hay momentos que tengo ganas de entrar en el campo y bueno, cuando has jugado y has jugado en arco, porque había un grandes equipos, grandes jugadores, dices tú, bueno, pero si esta jugada se veía claro, es muy fácil antes. Yo la veía fácil, a lo mejor hoy para un chaval le cuesta un poquito más. Es muy cierto que el fútbol sala a nivel técnico se ha venido un poco hacia abajo, ¿no? Antiguamente había mucha calidad técnica aquí en arco. Hoy en día los chavales juegan un poco más por hobby, por eso un rato, aunque se lo tomen en serio cuando compiten, pero no había esas ganas que antiguamente se ponían cada partido, en cada entrenamiento, era muy diferente y al mismo entrenador se les respetaba un poco más, ¿no? Uh-huh. Yo te digo, ha bajado un poco de intensidad, pero bueno, lo queremos ir recuperando poco a poco, incluso en eso, bueno, yo te digo, hemos disputado los últimos años una liga nacional. Hemos quedado dos veces subcampeones de liga, hemos competido la Copa Andalucía, este año ojalá volvamos a competir a la Copa Andalucía, incluso por eso bueno, hemos estado ahí arriba siempre en nombre de arco. ¿Hasta ahora qué rival es el que os lo ha puesto más difícil? El líder provincial senior es Puerto Real. El Puerto Real tiene, bueno, tiene, ya digo, tiene un equipo de muchos años, tiene cantera, que ese buen jugador que sale lo pueden meter en su equipo, tiene un equipo muy compacto, el Puerto Real es el equipo a batir, ¿no? En esta categoría este año, hemos estado más cerquita, a 4 puntos, pero bueno, poco a poco a ver si ya podemos ganarle al Puerto Real y quedar campeones de liga. Habrás vivido muchas historias, Tony, desde sí, los 20 o 20 y tantos, porque se da muchas veces ya uno, ya te voy a dejar de contar cuánto tiempo llevo. Pero una sin que tú recuerdes y la tengas entrañable o algo. Bueno, pues yo historia. Hay muchísimas, ¿no? Y muy bonitas, ¿no? Cuando jugamos la Copa de España, cuando. Con nuestro gran amigo Coge, ¿no? Ha sido anécdota con él muy bonita, que sería inmensa de recordar, ¿no? También tengo anécdotas un poquito más negativas, ¿no? Cuando hemos ido a Ceuta y aquel barco. Se meneaba tanto de un lateral a otro, pero son tantas historias y tantas bonitas que quedarme con una sería un poco difícil. Un poco difícil. Sí. Las tienes mejor, te las dejo por todas para ti. Sí. Y tus momentos vividos. Sí.
Pues Tony, aunque estamos muy a gusto aquí, sinceramente, pero tenemos que despedir lo que es la entrevista. Espero agradecerte por tu tiempo, sobre todo, que has apartado para estar aquí con nosotros en Grada Deportiva. Pero la próxima vez espero verte a pie de campo y poder disfrutar de uno de tus partidos, que ya dentro de un poquito pues termina, como has dicho anteriormente, y para degustar sobre todo de esta liga de primavera. Pues nada, nos ha sido un placer estar aquí con vosotros, con Grada Deportiva, y nada, y apoyando a todo el deporte, en este caso al fútbol sala, ¿no? Que vuestra labor es muy, muy importante, porque bueno, dais publicidad al nombre de fútbol sala, que es muy importante en el mercado de la frontera. Un placer de nuevo estar con vosotros aquí, muchas gracias. A ti, Tony. Y nosotros seguimos con el programa de deporte, Grada. Bueno, y decir, ya decimos que acabamos el fútbol sala. Ya acabamos el fútbol sala. Hay que decir también que acabamos nuestro programa, pero antes de despedirlo hay que recordar las citas importantes y aquellas últimas noticias que se nos han quedado en el tintero, Oscar. El Cadete B ganó a uno de los equipos que son muy buenos en esa categoría, el Cadete B de Arcos de la Frontera. Ganó 4-2, creo, ¿no? 2-4. 2-4. Fuera de casa. Hay que decirlo. Pues sí, así que chapó por ellos, que sigan luchando en cada entrenamiento. Hay que decir también que el Gédula no se pudo traer la victoria. Ante un San Fernando, allí en San Fernando. Bastante duro el partido. Era muy complicado. Pero bueno, poco a poco. Bueno, poco a poco. Está todo ahí y estamos todos ahí para poder salvarnos. Lo que tenemos que ganar los partidos de casa. Exactamente. Ganar esos partidos que quedan de casa y rescatar alguna victoria ahí fuera de casa. Si ganamos todos los partidos de casa y rescatando alguna victoria, quizás bueno, podemos salvar. Exactamente. Hay que ser positivo. Así que hay que recordar aquellas citas que tenemos importantes para este fin de semana. El sábado 24. El Arcos Club de Fútbol contra la Lebrijana. A las 5:30 en Antonio Barbadillo. El Gédula también juega en casa a las 5 de la tarde. Ahora mismo no sé qué equipo juega, pero juega en casa, ¿no? Lo que puedo decir es que juega en casa. Exactamente. Y eso, los dos partidos a la misma hora no vamos a poder ir al, Gédula, sentirlo mucho, porque en verdad queremos ir, pero es muy complicado si ponen los dos partidos a la misma hora. Nosotros siempre lo decimos en Grada Deportiva, intentamos siempre estar en todos los eventos deportivos, pero Nos gustaría ir a todo sitio, claro. Pero cuando no se puede, no se puede. Hay también que decir que el sábado 24 a las 9 de la mañana en Ubrique hay una, bueno, la sexta travesía, lo voy a leer porque es un poquito larga, sexta travesía solidaria La Petaquita, que es a beneficio de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Mañana, 21 de marzo, el último día para poder inscribirse. Si queréis toda la información, en nuestra página de Facebook de Grada Deportiva podéis encontrar toda la información. Aquellos que quieran suscribirse a esa senderismo solidario, senderismo, se puede decir, porque vale. Está organizado por el Club de Senderismo Tres Caminos, que colabora también el Ayuntamiento de Ubrique, hay que decirlo todo. Bueno, se nos queda algo ahí en el tintero y también hay que decir que estuvo en la carrera. La media maratón. ¿No? En la media maratón de Cádiz, San Fernando. Sí, media maratón, San Fernando, Cádiz, con más de 900 participantes, sí. Con un tiempo brutal, como lo viento, que estamos viviendo. Lluvia, viento de cara, estuvieron componentes del Club Atletismo Ciudad de Arco, componentes del Club Triatlón La Molinera, dándolo todo en esa carrera. Pues sí. Haciendo marcas, imposible hacer sus marcas personales porque el tiempo no lo permitió, muy complicado. Pues sí. Y eso, decir que fue una carrera brutal con la climatología adversa para todos los atletas y ya acabarla tiene un mérito muy grande. Pues sí, bastante grande. ¿Quieres contar algo tú? Hay que decir que a todas aquellas personas que tengáis algún evento deportivo, ya sea fin de semana, entre semana, o queréis, o si conocéis a alguien deportista de la Sierra de Cádiz, se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook en Grada Deportiva o también a través de nuestro correo electrónico que aparecerá por aquí abajo, gradadeportivasierra@gmail.com. Sí. Hasta aquí ya nuestro programa de deporte. Y esperamos, Oscar, que la semana que viene traigamos más eventos, pero con más movimiento. Con más movimiento. Mucho más y mejor y con más movimiento. Sí. Frase de Oscar. Así que hasta la semana que viene. La piedra al plato.